una vez más estamos acá presentes y queremos entregarte, en nombre de una familia de acá de Quetzaltepeque, prefirió mantener el anonimato y te quieren hacer entrega de lo que son 3 juegos de útiles escolares, uno para cada niño según el grado. Acá lo podemos ver, pueden ver acá que está para el mayor y para lo que son los 2 pequeños. Así que aquí te hago entrega de lo que es esta situación, de lo que es los útiles escolares. Y también hay una ex compañera de tu esposo que vio el video, que no se recuerda, pero quiere mantener el anonimato, y me pidió que te entregara estas 2 gift cards. Estas tarjetitas que ustedes pueden ver acá, dinero que pueden canjear en productos en un supermercado local. Por cuestión de publicidad no vamos a decir cuáles son, pero tú sabes, hay una cantidad que después te voy a decir. Acá se entrega lo que son esas 2 tarjetas para que ellos puedan comprar en el supermercado las necesidades primarias, ¿verdad? Hemos acordado de que en esta ocasión algunas veces hay quienes que compran cosas que son bien recibidas, pero no sabemos si la persona que lo va a recibir le es de primera necesidad o realmente le gusta, porque algunas veces podemos tener las cosas y recibir. Entonces, en esta manera, con esta gift card, ellos pueden comprar jabón, azúcar, cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué le vas a decir a esta persona? Bueno, pues, agradeciéndole, pues, que por la ayuda, que es bienvenida, pues, ay, Dios se los va a multiplicar. Y muchas gracias en nombre de mi esposo y de mis hijos. Y agradecidas con esas personas de buen corazón, ¿verdad?, que nos han brindado su ayuda. Gracias. Ok. Aquí tenemos a pequeño de la familia, ¿verdad?, que ya, como pueden ver, ya está yendo a la escuela, ¿verdad? Sí. Son sus primeros días y hoy ya tiene, creo que tiene el uniforme ya, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, que nos alegra. Entonces, pueden observar que todo se está haciendo con transparencia y algunas cosas me las dan directamente. O sea, y para mí es mejor algunas veces que se pueda dar esto por cualquier impasse, pero igual. Gracias una vez más a ambas familias, a la una de aquí de Quetzaltepec, que ya sabe a quiénes me refiero, y también a la persona que está allá en Estados Unidos, que prefiere mantener el anonimato, pero colaborar con esta causa. Si se preguntan a quiénes estamos ayudando, pues aléjate un poquito, Peter. Es a la familia que perdió todo en un incendio voraz, que hace un mes y una semana aproximadamente, esta casa ardió en llamas y que prácticamente lo perdieron todo, y que gracias a la mano solidaria de muchos, vamos poco a poco, ¿verdad? Así que muchas gracias, y hasta acá dejamos, esta misión, ¿verdad? Y cualquier cosa, ya saben, me pueden contactar a través del 503-71-16-8220. Así que hasta la próxima.